En el Tibnis existe, en el Tibnis existe un pequeño sector donde sí hay potencialidad hidrocarburífera, pero lo que hemos hecho antes de la emergencia de lo que estamos viviendo, nosotros hemos sacado al Tibnis. Entonces, en este momento, en el Tibnis, en YPGB, en sus áreas exploratorias, no está el Tibnis. En el Tibnis se han hecho algunos estudios aéreos, ¿no? Pero eso no tiene nada, se ha verificado, reitero nuevamente, los estudios aéreos no tienen, son totalmente inofensivos, no quiere decir que con eso estamos haciendo. Repito nuevamente, en el Tibnis está excluido de las áreas de exploración hidrocarburífera. ¿Pero habría petróleo y habría gas suficiente? ¿Cuál es el informe que se tiene? No, bueno, son áreas exploratorias. Hay que hacer lo que acaban de ver ustedes. Hay que hacer estudios de sísmica, geología de superficie, aerogravio. Y esos trabajos no se han hecho. Y no vamos a hacer. No vamos a hacer en el Tibnis. Repito nuevamente, hemos excluido todas las áreas del Tibnis de tal manera que áreas colindantes con el Tibnis, que es el mayor porcentaje de áreas de potencial hidrocarburífero, es ahí donde vamos. ¿De cómo se tiene la información entonces, presidente, de que habría allí petróleo o gas? Porque los estudios vienen de antes. YPGB tiene más de 70 años de vida y tiene una información acumulada. Lo que se detecta es que sí, los estudios que se han hecho antes nos permiten por lo menos tener un acercamiento provisional. Pero les repito, en un porcentaje pequeño, en el Tibnis. Como es un porcentaje muy pequeño, hemos visto por conveniente excluir. De tal manera que en el Tibnis no va a haber exploración hidrocarburífera. De eso les garantizo 100%.